previa de la jornada número 13 del fútbol mexicano. El Guardianes 2020 arrancará en esta jornada número 13 en la capital poblana, ya que Puebla estará recibiendo al conjunto de Santos Laguna y también en este mismo día, la Fiera de León, los actuales líderes del torneo, estarán recibiendo a los recién integrados a la Liga MX, a Mazatlán FC. Para el día de mañana sábado tendremos bastantes encuentros, ya que tendremos uno en la Perla Tapatía, donde Atlas estará recibiendo a Necaxa, y también nos vamos a la Sultana del Norte, ya que en el Volcán Tigres estará enfrentando al conjunto de Atlético de San Luis. ¿Y qué creen? Los clásicos siguen, y en esta jornada número 13, las Águilas del América estarán enfrentando al conjunto de Pumas. Tendremos clásico capitalino. Para el día domingo tendremos 4 encuentros. El primero de ellos será en Toluca, ya que los Diablos Rojos estarán enfrentando a Cruz Azul. Posteriormente nos vamos a la frontera, ya que FC Juárez estará enfrentando al conjunto de Pachuca. También en Querétaro tendremos actividad, ya que los Gallos Blancos de Querétaro se van a estar enfrentando a los Rayados de Monterrey. Y para terminar con esta jornada número 13 del fútbol mexicano, nos vamos pero hasta la otra frontera, ya que Xolos de Tijuana se estará enfrentando al conjunto de Chivas. Esta será la actividad de la jornada número 13 del Guardianes 2020. Si ustedes quieren saber cómo quedan los resultados y cómo avanzan sus equipos favoritos, no se pierdan toda la información a través de Podium Deportes.